Chabá, Salón, estamos agradecidos del Padre por su misericordia y que podemos estar en este Shabbat con Él y la mejor forma que haga en su casa. Abre su Biblia. El Evangelio de Marcos capítulo 1, versos 34 al 35. El Evangelio de Marcos capítulo 1. 1, verso 35. Evangelio de Marcos, título 1. Marcos, capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana. ¿Cómo se levantó? Estando aún oscuro, salió y se fue a un lugar. ¿Cómo era el lugar? Otra versión le dice solitario. Dice, levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. ¿Y allí qué hacía? Bien, hoy quiero hablar, empezar una serie acerca de los hábitos de Jesús. La semana pasada estuve hablando acerca de los seres que están habituados al mal. Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos, sean positivos o hábitos negativos. Todo lo que nosotros hacemos es el producto de un hábito. El Evangelio de Marcos está ubicado como el segundo Evangelio en la, en la Biblia que nosotros usamos. Sin embargo, para todos los eruditos y los estudiosos, de los cuatro evangelios, el Evangelio de Marcos es el primero. Se conoce como el Evangelio Fuente. Hay una tradición que entiende que hubo un documento antes del Evangelio de Marcos que se llamó el documento Q. ¿Cómo se llamó? Y que de este documento es que todos los evangelios recogieron su idea. Lo cierto es que el evangelio de Marcos es un evangelio práctico y habla en un lenguaje claro y entendible. No es tan difícil de entender para alguien que no esté familiarizado con Israel. Dice. El primer historiador cristiano que hubo, que se llamó Eusebio, en uno de sus libros llamado Historia Eclesiástica, que el evangelio de Marco fue el resultado de que Pedro fue a predicar a Roma. Y que cuando Pedro termina de predicar y Pedro se va, tomaron a Marco y le dijeron: Escribe en un libro. Esa cosas que Pedro no habló. O sea que según la tradición Marcos lo que hace es escribir las cosas que Pedro le transmite. Porque hay episodios del evangelio de Marcos donde él no estuvo presente. Pero la forma de que Marcos presenta a Jesús lo presenta como de una forma sencilla y clara. Hoy todo el mundo quisiera entender la cosa sencilla y clara. Hace unos años salió una novela de Dan Brown llamado El Código de Da Vinci. Y en esa novela de Dan Brown planteaba una forma de ver a Jesús distinta a como la convención religiosa lo ha visto. Es una novela que tiene ciencia ficción y tiene verdades. No se sabe hasta qué punto algo es verdad o hasta qué punto algo es ciencia ficción. Pero la realidad es que narra una... Vida amorosa que existiera de que entre Jesús y María Magdalena. Después del Código de Da Vinci han surgido muchos códigos. Hay otros libros como el Código Judío. El asunto es que de una forma u otra. La gente siempre ha entendido que la religión le oculta algo. Y fue, no fue uno ni dos creyentes que le voló la cabeza pensar que Jesús pudo haber tenido una relación como María Magdalena. Eso puso a mucha gente en una posición distinta. Luego surge otro tipo de literatura. Habla de un evangelio de María Magdalena. Fueron libros que fueron reprimidos por la Iglesia Católica. Y no porque los reprimió significa que digan alguna verdad. Pero sí fueron reprimidos. Hay otro libro que habla de los años perdidos de Jesús. Nunca se nos habla del niño Jesús. De hecho, no se acuerda cuántos fueron a la escuela dominical que había una canción que decía así: El niño Jesús. ¿Se acuerda de eso? Lo cierto es que para buscar deshumanizar a Jesús. Se escondió de él muchas cosas que lo mostraban humano. Ni siquiera sé cómo se quedó Jesús lloró. Porque la iglesia católica, de forma irresponsable, deshumanizó a Jesús. No sé cuánto me están entendiendo. Obviamente Jesús tuvo una infancia. Obviamente Jesús fue un niño. Y hay que ver hasta qué punto siempre él, si él siempre tuvo conciencia mesiánica. El apóstol Pedro dice... Que había un espíritu en el Antiguo Testamento. ¿Qué había? Ese espíritu era el espíritu de Cristo. Una persona estaba bien en sus cabales y de momento a otro se le metía este espíritu y empezaba a profetizar de cosas que él entendía que le iban a pasar a él, pero que era el espíritu de Cristo que estaba hablando. Hay una diferencia muy grande entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Cuando hablo del Jesús histórico, hablo del Jesús que sí existió. ¿De quién hablo? Es muy probable que el Jesús que sí existió nunca escupiera en tierra hiciera lodo. El hijo de José y de María, que en hebreo es Miriam, nace en un contexto donde los judíos están buscando un hombre que pueda juntar a todo el Israel y liberarlo del cautiverio romano. Algo que ya habían hecho los macabeos. Pero Jesús vino como un maestro, como vino él, con una filosofía distinta. Él no vino a ellos a entregarle el reino terrestre que querían. Sino que vino a liberarlos del poder del pecado. El Jesús histórico tuvo un padre y una madre. ¿Tuvo qué? Todos los vecinos de José y Miriam pensaron que Yeshua era el hijo de ellos. Los hermanos de José y de Miriam, si lo tuvo, murieron pensando que el padre de Yeshua era José. Cuando fue a Nazaret, narra uno de los evangelios, una anécdota, una anécdota muy fuerte: y es que él no pudo hacer milagro en Nazaret. En su ciudad natal. Porque la gente no veía en él al milagro. La gente dice en la Biblia que veía en él el hijo de Miriam y José. ¿Cuándo me están entendiendo? Él fue humano. Como dijera Frederick Nietzsche en uno de sus libros, humano, simplemente humano. Aquí habla de que, oiga esto, y levantándose muy de mañana, ¿cómo se levantó? Esto también refleja algo humano. Él se acostaba. Entonces, cuando vemos los, la vida de Jesús, en el año 435 el concilio de Éfeso determinó que cuando su madre lo dio a luz, su madre siguió siendo virgen. Su madre murió sin saber que era virgen después de haber dado a luz. 400 años después, había personas que sabían más de su vagina que ella misma. Cuando ¿Una cosa de qué? Y otra cosa muy diferente es lo que dice la historia. 430 años después, un concilio determinó que su nacimiento fue virginal. Habrá, ver, habrá que ver qué médico corroboró eso. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros que una cosa es el Jesús de la fe. Y otra muy diferente es el Jesús de la historia. La iglesia construyó un Jesús. ¿Qué hizo la iglesia? Vámonos, ¿qué hizo la iglesia? Es muy probable. Hay algo fuerte aquí. Ninguno de los historiadores del primer siglo escriben acerca de todos esos milagros que la iglesia posteriormente le adjudicó a Jesús. Nadie escribe de eso. Es difícil que alguien pase por la tierra y haga todo lo que dice el Nuevo Testamento y todos los libros de historias no estén inundados de lo que él hizo. De una forma u otra, nosotros hemos recibido a un Jesús, no humano, sino a un Dios. ¿A quién recibimos? Pero el Jesús humano, diga que el Jesús humano. Vamos a ver, el Jesús cómo? Yo he venido a hablarle hoy de un Jesús que está escondido. Aquí vemos que él se levanta temprano y va a orar. ¿Por qué necesitaría Jesús la oración? Si Él va a orar, ¿por qué se va solo? Si Él va a orar, ¿por qué se va tan temprano de mañana? No era más fácil orar que todo el mundo lo viera. Que todo el mundo supiera que él estaba orando. El Evangelio de Juan capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Vamos aquí. En el principio era y el verbo era con y el verbo era Dios. En el verso 14 de ese Evangelio. Dice Juan, y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué pasó con aquel verbo? La palabra carne en griego es la palabra sal. Literalmente en griego dice sal egeneton. ¿Cómo dice? Egeneton es llegar a ser. ¿Qué es egeneton? La palabra en, en el versículo 1, cuando dice en, es un prefijo griego que significa existencia propia, previa, como ya existía. O sea, como Juan 1.1 diría, ya existía en el principio el verbo. ¿Qué existía en el principio? Sin embargo, en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne. Ya conmigo se hizo carne. hacerse carne. Él no era carne. Pero ¿qué cosa hizo? Se hizo carne. Como Él viene a cumplir el espacio donde Adán y Eva fallaron, ¿dónde quién? Jesús fue un hombre Nació de una mujer como un hombre. Murió como muere un hombre. Entonces su nacimiento y su muerte hablan de un humano. ¿De quién hablan? Jesús no hizo absolutamente nada en la tierra que lo identifique como un Dios. Todo lo que Él hizo fue debajo el límite de la humanidad. Se lo voy a repetir de nuevo. Jesús no hizo nada en la tierra que estuviera ligado a un ser divino. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue simplemente humano. ¿Fue simplemente qué? Colosenses capítulo 2. Verso 9, el apóstol Pablo va a decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que habitó en él. Entonces aquí hay una, un juego. El ser divino se hizo humano, ¿qué hizo el ser divino? Entonces, como humano, pudo tomar la posición de Adán. ¿La posición de quién? Y la carta a los hebreos dice que él fue tentado. ¿Saben qué? En todo. ¿Cómo fue tentado? Jesús no dio un solo paso en la tierra como un Dios. Un solo no dio. La iglesia se inventó que él era 100% Dios y 100% hombre, pero él vivió, nació y murió como un hombre. ¿Usted conmigo vivió? Nació y murió. Nosotros hemos conocido al Jesús de las anécdotas, de los cuentos que se rodearon hacia su persona. Pero la realidad es que el misterio más grande es, levante la mano conmigo, diga, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, fue manifestado en carne. ¿Qué pasó con Dios? Pablo dice, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles. Los ángeles nunca habían visto una imagen visible del creador. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Qué pasó con los ángeles? Los ángeles nunca habían visto una imagen visible de quién. Maestro, pero él no es el creador. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan, en el mundo estaba. ¿Dónde estaba él? Y el mundo por él fue que. Hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, Jesús no actuó nunca como un Dios, porque para él poder redimir a la humanidad tenía que limitarse a todo lo que tenía que hacer un hombre. Por eso, cuando estuvo en la cruz. Después de ese desgaste físico, cualquier hombre tiene sed. Y como un hombre, ¿qué dijo? Tengo. Cuando un hombre está al borde de la muerte, siempre va a pensar en sus seres queridos. Y él miró a su madre y le dijo: A Juan, hijo, he aquí tu madre. Un día estaba de viaje. ¿Estaba dónde? Y se movió no un discípulo. Jesús tenía discípulos. ¿Tenía qué? A veces nosotros creemos en la falsa ilusión que todo el que tiene un discípulo tiene un amigo. Los discípulos no eran amigos de Jesús. Había una familia que se había ganado ese don. Y eran Lázaro, Malta y María. Y en uno de sus viajes, su amigo, ¿Cuándo ha tenido amigos aquí alguna vez? En este tiempo es muy difícil decir amigo. El proverbio dice que hay amigos que son más unidos que hermanos. Pero en este tiempo cuando la gente no te necesita, su amistad termina. Porque muchos son amigos de lo que tú puedes proporcionarle. Cuando su necesidad cambia, su lealtad y su amistad mueren. ¿Aquí está aquí hoy? Hágale el bien a la gente, aunque usted sepa que lo quiere usar, a sabienda que el que te paga es Dios. Y que la amistad hoy está condicionada a seres que se acercan a ti simplemente buscando algo que tú tienes. Los discípulos, todos los discípulos, ¿quiénes? Estaban de acuerdo, estaban con él buscando que él le entregara el reino de Israel. ¿Que le entregara qué? Un día llegó una madre y le dice: Maestro, tengo una petición para ti: que en tu reino tú pongas a mi hijo uno a la izquierda y otro a dónde? Porque estos eran discípulos. Pero eran discípulos porque estaban buscando una posición en el futuro gobierno. Y lo iban predicando todos los días durante tres años. Mas nunca tuvieron un sentimiento de corazón. ¿Lo ¿Tuvieron qué? Porque lo que estaban buscando era una posición. Lázaro no. Lázaro, Marta y María miraron a Jesús en su simpleza humana. ¿Dónde lo miraron? Y como Jesús no tuvo muy buena relación con su papá y su mamá y sus hermanos, porque él sabía lo que había venido. Lo más difícil en este mundo es saber a lo que tú viniste. La gente no sabía lo que vino. Maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. ¿Han está aquí hoy? Si ellos fueran mi madre y mis hermanos, estuvieran aquí sentados conmigo, caminando donde yo estoy caminando. Pero ellos andan en su propio asunto. Y en lo que ellos andan, no es en lo que yo ando. ¿Aquí está aquí hoy? Si Jesús estuviera en el día de hoy con esta falacia mediática del Evangelio, la gente no percibiera en Él, en este humano, en este qué, en este qué, este humano te busca a tu madre y tus hermanos, no me interesa porque ni mi madre ni mis hermanos están alineados a lo que yo vine a hacer. ¿Alineado a qué? Entonces él dice, se lo señala a los discípulos, dice. Ellos que hacen la voluntad de mí, ellos son mi madre y mis hermanos. Un día estaba en el templo, el humano. ¿Estaba quién? Y cuando está en el templo se pierde. José y María lo están buscando y cuando lo encuentran, ¿dónde tú estabas? En los negocios de mi padre. Identidad. ¿Cómo se llama eso? Yo lo escuché cómo se llama eso. Esa vega a lo que tú viniste. ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad? Todo lo que no se alinee a lo que yo vine a hacer va a ser pasajero. ¿Va a ser cómo? Todo lo que no se alinee a lo que yo vine a hacer va a ser transitorio. Yo no puedo aferrarme a algo. Que no es parte de mi maleta. La Biblia habla del justo lo. ¿Cómo se llama él? ¿Sabe por qué lo era justo? Porque cuando el ángel le dijo vete y no miré atrás, lo entendió que lo material que él tenía allá era bueno. ¿Era qué? Pero ya había cumplido su ciclo. Hay cosas que son buenas, pero va a llegar un momento que van a cumplir su que. Por eso hay gente como Samuel que van a llorar a Saúl hasta que Dios los reprenda. Porque hay Saúles que fueron buenos reyes. Hasta que Dios lo movió. Malta, Lázaro y María. Maestro, se ha muerto Lázaro. ¿Cómo le dijeron? Y la Biblia de una vez dice que el humano. ¿Cómo dice la Biblia? Yo ¿Qué hizo él? Estamos hablando de que hay un cuerpo, ¿hay qué? Y que dentro de ese cuerpo está metido el Creador. Pero el poder del Creador no pudo librar a Jesús de los sentimientos. Humanos. Y los humanos cuando alguien que aman se muere, lloran. ¿Alguien está aquí hoy? Y él, cuando le dijeron, Lázaro murió, dice la Biblia que Jesús lloró. El versículo más pequeño, pero el más profundo. Las lágrimas de un Dios. Lloró pero no tanto a eso. Cuando van corriendo en el Getsemaní a agarrarlo preso, viene alguien y lo besa. Y él no tuvo otra palabra que decirle. Le dijo, "Judas", con un beso tú entregas al hijo del hombre esos son cosas que le dolieron porque él fue humano simplemente humano pero aunque Judas con un beso lo entregó qué hizo Judas con un beso qué no lo escuchas ¿Qué, qué? qué hizo Judas con un beso qué qué hizo Judas con un beso le él siguió caminando y olvidó el episodio. Cuando estaba hablando con Pilato y con Herodes, nunca mencionó el hecho de que Judá lo. Cuando él resucitó, nunca recordó el hecho de que Judá lo. Diga los hábitos de Jesús. Diga, hábito número dos: olvidar el pasado va a ser el hábito número 2? hágante lo que te hagan no te enfoques en lo que te hicieron y si alguien es malagradecido y te con un beso te traiciona y puedes extenderle la mano extiéndesela los seres más amorosos que existen en la tierra van a ser rodeados de los seres más mezquinos que hay alguien está aquí hoy los seres más dadivosos no se van a encontrar con gente dadivosa. Porque las mismas almas no se unen. Siempre son opuestos. Siempre la vida te va a mandar gente mezquina. Que tú con tu modelo lo vas a enseñar a dar. Alguien está gloria a Dios en esta hora. Jesús sigue caminando. Dios, Jesús sigue caminando. Está sentado. No se qué otro de eso. Tendremos nosotros que levantar nuestras manos y decirle a Dios que cualquier traición que haya pasado por nuestra vida, simplemente perdonamos. ¿Simplemente qué? ¿Simplemente qué? Porque hay una pizarra donde todo lo que me, lo que me hicieron está escrito. ¿Dónde todo qué? Pero hay una pizarra también de todo lo que yo hice. Hay personas que no les gusta perdonar y el diablo se lo va a llevar. Son hijos del diablo aunque estén metidos en una iglesia. Porque no han bebido del mejor sabor del Mesías que el sabor del perdón. Lo tienen clavado en una cruz. Le han dado 40 latigazos y lo único que él dice es perdónalo porque no saben lo que es. ¿Alguien de gloria a Dios hoy? La Biblia dice, si vosotros no le perdonan sus oh, a los que lo ofenden. Tu pizarra tampoco va a ser lugar. Es que yo no te puedo perdonar, no me perdone. Tu pizarra está sucia. Hay muchos cristianos que se lo está llevando el diablo. Porque tiene la pizarra sucia por falta de perdón. Aprenda a perdonar. El perdón no es condicional. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco te. Y entonces el hábito más grande que tenía Jesús, ¿cuál era? El perdón. El hábito más grande que tenía Jesús era él. El... El hábito más grande que tenía Jesús era él. Un día viene un hombre. Había 72 hombres en Israel que eran los más sabios. ¿Eran qué? Se pasaban el día, la tarde y la noche criticando a Jesús. Día tarde y día tarde y un día viene uno de ellos. Le dice, maestro, mi hija está enferma. Jesús no le dijo, usted me estaba criticando. Si es hoy en día que pasa eso, one moment, please, un momento. ¿Cómo fue? <laughs> Dios me está entregando mis enemigos. Los cristianos de hoy tienen más diablo adentro que el mismo diablo. El diablo, si quiere, que deje de existir con los corazones de los cristianos, tenemos diablo por la vida eterna. Cristianos que son más malos que el diablo. Y lo peor de todo, que quieren estar en una iglesia hablando lengua y brincando y saltando y odiando a todo el mundo. La Biblia dice que el que odia a su hermano es homicida. Ay, ay, ay. Y los homicidas no llegan el reino de Dios. Entonces, maestro, mi hija está enferma. Maestro, ok. Oh, pero tú me criticaste con aquello. Un video, perdón, pídeme perdón. Dame tu usuario. Grábalo. Sí, porque acá hay gente que hay que pedirle perdón. Hay que humillarse ante ellos. Es que tú me hiciste. Él dice: No. Sí. Oye. No, y cuando se, se va Jesús, Jesús guardó. Porque el que solo le hace el bien a sus amigos no tiene mérito. A veces tú sabes que la gente te odia. Hale más bien. Porque tu mérito es doble. Alguien da gloria a Dios aquí. Los fariseos lo criticaron, pero cuando él tuvo la oportunidad, le hizo él bien. ¿Qué le hizo a él? Cuando está en la cruz. Antes de llegar a la cruz, está en el Gesemaní. Y viene Pedro y saca una espada. ¿Qué sacó Pedro? Imagínese, Jesús duró tres años enseñándole a Pedro. ¿Cuántos años? Mire qué tolete de discípulo. Oye. No, porque. ¿Y de qué iglesia tú eres? De la de la María. Tú no deberías ser así. Olvídese del tango. Que Jesús tenía doce: un sanguinario y un traidor. Aquí en cualquier momento va a haber un, un Judas y un Pedro. Entonces, saca la espada, ¿Saco qué? Y le arrancó la oreja. Porque hay gente que te están oyendo la enseñanza, pero ellos creen que con su fuerza. ¿Con qué ellos creen? ¿Con qué ellos creen? Esos son graves errores. Cree él que con tu fuerza. Y cuando el soldado romano, ¿quién fue ese? Jesús cogió la oreja y a alguien que le venía a hacer daño, ¿a alguien qué? Lo sanó. Entonces, yo quiero conocer al Jesús, no al Dios católico. Yo quiero conocer a un hombre humano que me dejó un modelo de vida. Alguien dice amén a eso. Los desafíos más grandes que Jesús tuvo que enfrentar: no tuvo padre, no tuvo madre, ni tuvo hermanos. Pero Él sabía a lo que había venido. Y tú, que desde que no te llaman dos gente en un cumpleaños, está. Pero a mí no me aman tanto porque no me llamaron. Pero que a mí. Una victimización. Jesús tuvo padre, tuvo madre. ¿Eso okay? qué? Pero tuvo una misión que fue más grande que cualquier lazo afectivo. No dejó buenos modelos. Se levantaba de mañana. Hay que volver a la oración de la mañana. Aquí hay que volver. Lo que pasa es que la gente habla mucho. Por eso él se iba solo. Y guardaba silencio. Cuando Dios llamó a Gedeón, lo puso frente a las aguas. Gedeón pensaba que era con el ejército de Israel. A veces la victoria Dios no te la va a dar con el ejército. A veces Dios te va a dar la victoria con lo que se arrodillen. Alguien está aquí hoy. Cuando Jesús estaba en el Gesemaní, lo primero que le preguntó fue a los discípulos, ¿por qué ustedes no han podido orar conmigo una hora? Muéstreme una iglesia que no ora y les mostraré gente que se estarán matando unos con otros. Porque son seres que están desconectados de Dios. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el hábito más grande que Jesús te dejó fue el hábito de la oración. ¿Cuál fue ese hábito? Aquellos que son humanos, ¿son qué? Deben tomar el hábito de levantarse de mañana, buscarlo a Él en oración. Ya conmigo, humanos. Que necesitan a Él. Entonces, si Él que fue el patrón a seguir, el modelo, tuvo que levantarse de mañana. Yo te quiero invitar a que este año tú tomes el hábito de levantarte de mañana a buscar a Dios. Este año, que Gobierno, apenas está empezando. Yo te voy a invitar este año que tomes el hábito de poner todas las cosas a primera hora en las manos de Dios. ¿Cuántos males no, no, no pudimos habernos librado si antes de hacer algo lo hubiéramos puesto en las manos del Padre? ¿Alguien da gloria a Dios hoy? Ya conmigo, los hábitos de Jesús. Nunca se vengó. Nunca criticó a los que lo criticaron. En el Sanedrín hablaban siempre de él. ¿Qué hacen en el Sanedrín? ¿Sabe qué le hacía? Nunca preguntó. ¿Qué dijeron de mí? Estaba con uno de los grandes, con Nicodemo. Y nunca le dijo. ¿Qué opinan ustedes de mí? Cuando tú sabes a lo que Dios te mandó, no te importa la opinión de los hombres a eso? Fue Dios que te envió. Si tú vienes y cantas, nunca le pregunte a un hombre como lo hiciste, porque tu adoración no está dirigida hacia el hombre. Pablo dice: Todo lo que hagan, el problema es que la gente no sabe para quién hace la cosa. La gente baja a la iglesia y quiere que tú se lo agradezca y le dé una placa. Un Grammy. Pero nunca me mencionan. Y yo limpié. Cuando tú lo hagas, piensa que lo estás haciendo para Dios. Y el que te tiene que honrar es Él. ¿Alguien dice eso? Yo recuerdo cuando yo me convertí. Un joven de mi iglesia que a mí no me gustaba cuando él predicaba. De eso se iba a hablar los próximos seis meses. Eso era un media tool. Terminaba de predicar, se me ponía al lado. ¿Cómo prediqué? Digo bien. Pero dime la verdad. Bien. Pero dime la verdad, aunque me duela. Digo bien. Pero dime la verdad, usted vocea demasiado, tú eres un dioso. <laughs> es una batalla. Y eso al otro día, dime cómo lo hice. Entonces, a veces tú no tienes que, el que sabe lo que Dios lo llamó, no tiene que buscar aprobaciones humanas. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amen a eso? El que sabe a lo que Dios lo llamó no anda buscando aprobaciones humanas. Porque eso si Dios te llamó a predicar, no te ponga a ver predicadores para que no te contamine y te ponga un pitufo del otro. En las redes lo que hay muchísimo pitufo. Yo a veces veo gente en las redes que suben algo. Yo predico algo el sábado y lo veo y yo predico, pero con un desglose. Digo, guapo, wow, pues tienen una memoria. Ni yo mismo me imito también. Entonces, si Dios te llama a algo, Jesús sabía quién él era. Jesús, ¿qué? Jesús tenía su propio método. ¿Qué tenía Jesús? Los hábitos de Jesús. Diga número tres Jesús tenía su propio método. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Él tenía su propio método de enseñanza y la gente lo entendía. Gracias a la gente, Jesús está en un lugar y hay unos campesinos ahí. Hay unos qué? Y dice el sembrador salió a sembrar y los campesinos, ¡guau! ¡Wow! Ellos entendieron porque ellos estaban impuestos a sembrar. Pero un día vino un orgulloso, vino quién? Uno de estos que se la sabe toda y un chimán Sí, porque hay gente que son así, que se la saben. Hay gente que usted no puede hablar con ellos. No puede haber conversación. Ah, yo estaba en premio. Sí, yo sé, yo sé. Y había una especial, Y había, y Bam. Luego hay una sola pausa para que tú digas y y tú y porque... había, Hay gente que había, y había, han hecho una había, historia 700 y había, y ha pasado. Y tú dices, otra vez. De nuevo. Jesús tenía su propio método. ¿Eso okay? qué? Pero hay gente que se creen que se la saben. Yo tenía unos discípulos que me invitaban a enseñar. Y yo llegaba. Y la única palabra que yo decía era, nos vemos después. Ellos empezaban y hablan y hablan y enseñándome. Y aquello, yo, ¡guau! Wow, ¡Qué profundidad! Porque la gente a veces no sabe cuándo guardar. La gente no sabe qué. Hay que hacer igual el silencio. Sí, sí, sí. Y Nicodemo llegó donde Jesús como un pavo real. ¿Cómo llegó Nicodemo? Abierto. Cuando llegan donde Jesús. Le dice, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuídate de la gente que son muy... Eso que desde que, desde que te entran, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Dice Jesús o Barabá, Barabá. Suelten a Baja, Baja ese malo. Y tú, pero, pero, valga dije, wow, bienaventurado, gente tu madre, bienaventurada. A las dos horas, tiene el espíritu de versebú. Sí, porque hay gente que son bipolares, dicen una cosa de ti ahora mismo y otra ahorita. Entonces, Nicodemo viene con una palabra elogiándolo. ¿Vino con qué? Entonces, a veces que tú tienes que aprender que ni el, ni el elogio te suba. ¿El elogio qué? Hay muchas personas que pensan en el ministerio humilde, ah, pero el mismo pueblo lo dañó. ¿El mismo pueblo qué? Usted ve la gente. El mejor. Mi pastor es el mejor. Un día yo... yo... Estoy yo predicando en santo domingo en mi iglesia que yo pastoreaba. Y salí, me terminó el culto, están discutiendo allá afuera los muchachos. Y yo iba a la conversación, yo estoy comiendo, yo estaba en otra mesa, no saben que yo estoy ahí. Y están discutiendo con otro muchacho. Y ellos dicen, no, porque mi maestro está entre los 10 mejores del mundo. Y yo, porque yo ni visa tengo con este mundo. Y yo ¿cuál mundo? ¿Quién fue que lo midió? Entonces a veces la gente, tú puedes pensar humilde, pero su palabrerías, su qué? Entonces hay muchos ministerios que se han perdido, ¿en la? Jesús nunca perdió la sencillez de que cuando Lázaro se enfermó fue a la casa de Lázaro. Por más que la gente te diga y te suba, no dejes que eso cambie tu esencia. No dejes que eso cambie lo que tú eres. Que la, que la palabrería no te suba y que la crítica no te... Porque hay personas que te van a decir, mira, tienen que mejorar. Esto, esto, esto es porque usted es envidioso. Porque hay gente que está incómodo porque Dios contigo sí, con ellos no. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Gente que nunca van a entender por qué Dios contigo sí y con ellos. Porque no se trata de lo que tú quieras, se trata de que Dios te llama. Hay gente que va a tener más talento que tú, más léxico que tú, pero Dios dijo que no. Aarón era mejor que Moisés, pero Dios dijo a Aarón y no dijo. Dios dijo a Aarón y no dijo. Todos los hijos del matrimonio de David con Milca, ninguno fueron prósperos. Pero Dios le plació que el hombre más rico iba a ser Salomón. Y a soberanía. No te midas con nadie y no dejes que nadie te pisotee. El que tiene identidad, no deje que nadie te el piso con él. No me confundas, falta de identidad. Cuando tú no sabes quién tú eres. Entonces hay gente que va a querer cambiarte. Mira, haz las cosas como yo. Yo no quiero hacer las cosas como nadie. tienes que hacer las cosas como Dios te dijo que la haga. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Amén. Hay líderes que quieren que la gente se transforme en un clon de ellos. Deje que cada quien fluya. Y deje que cada quien sea. Hay personas que yo le he ¿tú me puedes permitir? Yo tengo una hermana que le dijo un día, ¿tú me puedes permitir vivir mi vida? Por favor. Si es tan amable. Sí. Sí, porque yo le hice un papel. O sea, yo le hice. Yo fui a un centro de digitación y le dije: Digítame ese asunto ahí. Dirigido para mi hermana Fulana, Fulana, Fulana. ¿Tú crees que, por favor, si está a tu alcance, si no es mucho sacrificio, tú me puedes dejar vivir mi vida? Y se le entregué. El problema es que cuando yo saqué el papel, ya me estaba dando sugerencia. Porque que hay gente que no entiende que este es mía. Vive la tuya. Gente que no puede ni con la mitad de su vida y quieren vivirle la vida a todo el mundo. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Que quieren entregarse de? ¿Tú supiste la última? Yo no quiero saber ni la primera. Si la última un chequecito, tú me llamas. ¿Alguien está aquí? O sea, usted ha conocido gente que se lo está llevando literalmente el diablo y se sabe la vida de todo el mundo. Deje ese almacén de la mente para cuando llegue el tiempo de prosperidad poner negocio. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Y le tengo el papel y le digo, mira, toma. Déjame vivir. Y la amiga, digo, sí. Dice, en serio, digo, sí. En serio, a tu vida. Y me dice cuando yo me iba, tú estás hablando de serio, yo digo, quizás no volvamos a ver en 10 o en 12. Si nadie muere. O en el próximo velorio. Porque hay gente que hay que darle libertad. ¿Hay que darle qué? Todo el que te quiera controlar la vida hay que darle. Tranquilo. Hay gente que quieren decidir con quién tú te vas a casar. En una cama nada más duermen dos, no tres. ¿A qué está aquí hoy? Pregúntele a Eliu. Yo porque no he hablado con Guillermina. Si Guillermina sabe. Si Guillermina se imagina y Dios la revela. Ay, Dios mío. Se arma una matanza. Dios mío, no. Mira, manténla ciega. Hey, hey, hey. Ah, ok, Eliu. <laughs> está saliendo los cuentos de Eliu Aujiba. Hay gente que quieren decidir con quién tú te vas a casar. Familiares que son así. Mira, tú te vas a casar con Fulana. Porque esta a usted conviene. Olvídese del tango. No usted que va a decidir. Esta no es su vida. La gente se molesta conmigo. O sea, amigo me y me llama me dice, Maestro, ¿qué hay que unirlo con usted? Digo, ¿para qué? Lo que pasa es que nosotros no caemos bien, estamos hablando y queremos saber si es la voluntad de Dios. Digo, yo, yo soy Dios. ¿Y quién? Si yo me llamo Jairo, no me llamo voluntad. ¿Me está entendiendo? Entonces, viene el y que buscó un consejo. Tú le dices lo que tú quieres y ellos van a hacer lo que le dé la. ¿eh? Pero cuando estén peleando, eso fue el maestro que me unió. Yo no quería. Él me dijo que Dios me habló. Mata como Michael, yo que ahora le eché la culpa a Liu. Digo, Michael, ¿quién te puso a hablar ahí? Me siervo Liu. me pasó a Dios. Yo no quería, él era víctima. Entonces, si alguien se quiere casar, no opine, ¿no ¿okay? qué? Hay gente que viene, de que maestro, a mí no me gusta él para ella. Digo, Ah, pero esto es tan delicado de salud. Digo, ¿cómo así? Yo no me meto en eso. Eso es su problema. Entonces, ya conmigo viva y deje vivir. O sea, Jesús, Pedro, te dice hablando del mensaje: ninguno sea encontrado por meterse en lo que no le importa. No te metes en cosas que no tienen que ver contigo. A ver que tenemos mucha carga, mucha qué? Lo que nosotros que no la ponemos. Quítese eso de encima. Usted no es el Mesías. ¿Me está entendiendo? Entonces, sí? diga conmigo los hábitos de Jesús. Diga los hábitos de Jesús. Nosotros lo hagamos para hoy para que Dios nos ilumine. Diga conmigo, nos ilumine. Este mundo está muy, muy extraño. Usted ve la gente ahora que son expertos en todos en las redes sociales. Dice. Que Dice, cuando tú estabas en la eternidad, tú elegiste a tu madre y a tu padre. ¿No te acuerdas tú de lo que pasó ayer? <laughs> Hay gente que no se acuerda de lo que le pasó ayer, como en la película que pasó ayer. Y dice que se acuerdan que ellos eligieron a su madre y a su padre. Quien eligió a tu madre y a tu padre se llama Dios porque Dios es soberano. ¿Alguien está aquí? entonces el mundo está muy loco. Manténgase cerca de la gente más cuerda que quedan. Sí, porque ya nosotros mismos tenemos estos síntomas de locura ¿Hay que aquí hoy? Este kobe al que no lo dejó loco, lo dejó en la puerta del manicomio. ¿Entiendes? No sabes, tiene que tener algo, porque con Gerardo, el que anda con loco al año lo queda. <laughs> <No es pronto. risa> ¿Cuánto dan lo claro que se dio maravilloso? Si hay algo que nosotros tenemos que regresar de nuevo es la risa de la vida. La alegría. Usted no puede tener, este es mi mejor amigo y tú para andar con él tienes que andar como un carubín y andar con un pastor de Nueva York donde le dije varón. Con todo el respeto que usted se merece. Una botella de vino. Y empezaba y estaba cantando un salmo solo contigo. Y se me fue la mano. Y yo, vagón, excúseme. Yo, Dios mío, vagón. Digo, pastor de Germania, esté tranquilo. Humilde. Yo, vagón, una copita. se Dice, un ministro, van dos. Digo, porque ah, usted es contable. Porque hay gente que quiere contar todo lo que tú haces. O sea, Pablo dice que nadie me cause molestia. ¿Nadie qué? Si hay alguien que te cause molestia para tú vivir, aléjalo. ¿Qué cosa dije? Hay que alejarte de gente que no te quiere dejar vivir. ¿Hay que alejarse de quién? ¿Usted ha conocido a alguien que no lo quiere dejar vivir a usted? Hay gente que no te quieren dejar vivir. Hay gente que te llaman a las 6 de la mañana. Gracias a Dios que está el botón bloquear. Y me enseñaron en estos días, oiga, me enseñan en estos días, que las llamada, si tú no lo tienes registrado, tú la debías que se caigan. Y yo empecé a borrar a todos los nombres. <laughs> claro. Intenso uno, intenso dos, intenso tres. Porque así? Si no, señores. No. Hay que alejarse de esa gente. Y tener los hábitos de Jesús. Los hábitos de quién. Hay momentos que necesitamos estar solos. ¿Qué tal, como? Yo me tranco en mi cuarto. Cuando me dicen que cambiar los pampers le digo, amén. Hay que dar leche, amén también. Yo he aprendido a vivir mi vida sin problema. Porque nosotros necesitamos un tiempo de soledad. ¿Qué necesitamos? Y en el matrimonio, eso también es necesario. Hay gente que son intensos. ¿Aquí, de aquí? El igual, es a aléjate tu chingo. Oye, oye. Se sienta allá atrás, allá va él. Se sienta en el medio, allá va él también. ¿Y qué? Eso, eso es buscando un dinaguito que tiene Guillermina. Y él está tirando los cálculos. Ay, Dios mío. Estoy muy fuerte. Entonces, a veces nosotros necesitamos estar solo. ¿Cómo necesitamos? Entonces, es recomendable que cada, hora, cada, cada día, cada qué. La Biblia dice que Jesús todos los días se levantaba de mañana. Un tiempo él solo con Dios. ¿Un tiempo cómo? O sea, hay tiempo que tiene que estar solo. Porque tú no sabes. O sea, es el momento tuyo, De tú y Dios solamente. ¿Alguien dice amén a eso? Póngase bien esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y bondad. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Alguien tiene que decirle, Señor, yo necesito conocer tus hábitos. Levante la mano, Señor, hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito conocer tus hábitos. Había muchos hábitos positivos que tenía Jesús. Y de esos hábitos positivos nosotros tenemos que aprender. Oramos al Señor hoy que cualquier hábito negativo que tengamos, Él lo quite. Y dile: Maestro, enséñame tus hábitos. Llévame a tu palabra. Tenemos que volver a leer la Biblia y aprender los hábitos del Maestro. Por los méritos de Jesús. ¿Alguien dice amén? Oramos por las ofrendas y los diemos Padre, bendice en el futuro de nuestras manos. En el nombre de Jesús, en este chaval ofrendamos a ti por los méritos de Yeshua. Amén y Amén. Bendecimos a todas las personas que están en línea. Que el Señor, que el Dios de Israel, bendiga su ofrenda y que traiga multiplicación a 30, 60 y a ciento por uno. Usted puede pasar a ofrendar. <music>